Bueno, desde la comuna ya muy preocupados durante estos días y bueno, hoy poniéndonos desde anoche en contacto con gente del Ministerio de Seguridad para una pronta respuesta, para poder por lo menos garantizar un poco más de presencia policial. Como lo dije anteriormente, estamos en una localidad que tiene el doble de habitantes de lo que figura desde el año 2010, y eso hace a que necesitemos duplicar lo que es la seguridad. Así que bueno, ocupándonos, bueno, del caso de anoche, la contención con la familia y de que, bueno, de que se pueda conseguir un mejor pasar para los vecinos de Ibarlucea, que yo realmente encabezo el reclamo, me pongo en el lugar como vecino y nativo de la localidad, de que bueno, sé que esto no había ocurrido nunca y es un mensaje de alerta para que realmente podamos, para que esto se termine y no tenga continuidad. Realmente esa es nuestra gran preocupación. Desde ayer que hablaste con el Ministerio de Seguridad, en el momento que ocurrió el hecho por la noche, ¿hoy recibiste alguna respuesta concreta? Hasta el momento no recibí respuesta concreta. Se comprometieron hoy en ponerse en contacto conmigo, hablaban con el que, bueno, iban a hablarlo con el Ministro de Seguridad, Zain. Estoy haciendo unos llamados desde hace un rato, pero bueno, esperando llamados. Realmente necesito dar una respuesta, aunque sea mínima, pero hoy ya tenemos que tener una respuesta. Pueblo tranquilo, nos conocemos todos. Yo soy madre y pienso en mis hijas. No puede ser que una criatura de 15 años no pueda salir a comprar en un lugar donde siempre fuimos libres. Queremos que nos cuiden, ni más ni menos, lo que corresponde. Queremos más seguridad. Dicen que nunca tienen para traer gente, o sea, policía. Tenemos dos o tres y no alcanza. O sea, Ibarlucea es grande y tenemos mucha gente. La presencia del gobernador. Nosotros somos santafesinos también. Y el gobernador ni siquiera ha venido una sola vez a Ibarlucea a ver qué pasa acá. Ya tenemos 40 días de Franco Hueso asesinado sin ningún tipo de novedades. Acá está la mamá, los hermanos. Y el gobernador no ha hablado una sola palabra de Ibarlucea. Ahora una niña en manos de un pedófilo que fue salvada por Cristian, el hermano de Franco Hueso. Que es una familia decente y trabajadora que la conoce toda Ibarlucea. Pedimos justicia, justicia y seguridad. Estamos pidiendo que salga alguna autoridad de la comisaría y empiezan a llegar los comandos, los patrulleros, no sé, nunca hubo tanta policía en Ibarlucea. La esperanza es que alguien los escuche, ¿no?, del Ministerio de Seguridad mínimamente. Obviamente, obviamente. Como dijo el presidente comunal, este es un pueblo que figura con 5.000 y algo de habitantes, en realidad cuando es el doble, ya seríamos casi ciudad. Entonces, bueno, que se haga todo lo que se tenga que hacer para que eso pase, que seamos ciudad y tengamos más policía, más cosas para la escuela, más salud, más todo. Lo que yo le reclamo es al gobierno local que también tome las medidas necesarias para que las calles estén iluminadas, para que tengan nombre las calles y para que haya cámaras de seguridad. De que tengamos más seguridad, todos somos madre, hermana, prima. Fíjate lo que pasó con este chico, que todavía no hay novedades de nada, y lo que pasó anoche con esta criatura de 15 años. Ya te digo, todos tenemos un familiar que a cualquiera nos puede tocar. Cualquiera de nuestros hijos, a cualquiera del pueblo, y justicia por Franco. Queremos saber qué pasó con Franco también. ¿La policía dio alguna respuesta? Nada. Recién salen los cobardes. Nada.
Con respecto al caso de Franco Hueso, que es lo que están la gente reclamando, ya está la parte de la parte investigativa, que lo está manejando toda la PDI, o sea, ahora es Agencia de Investigación y Criminal. Ellos están haciendo una vía de investigación, lamentablemente ya la comisaría no investiga como antes. Nosotros únicamente tomamos toda la información, recaudamos toda la información que podemos hacer, se lo llevamos a la fiscalía, bueno, la fiscalía da la directiva a quien tenga que investigarlo. Y con respecto al hecho de anoche, ¿ya hay alguna novedad? ¿Se pudo comunicar alguien del Ministerio de Seguridad con ustedes? Con respecto al hecho de anoche, ya, como te había dicho ayer, ya la persona quedó detenida, está en la unidad carcelaria número 5. Mañana se le hace la audiencia imputativa. Y bueno, además ya se dio cuenta tanto a la superioridad como al Ministerio de Seguridad. Ellos decidirán qué medidas se van a tomar con respecto acá al pueblo.